Este es un estudio de paciente en la tercera década de la vida, paciente joven que acude por alteraciones en miembros superiores con parestesias, disminución de la fuerza, dolor. Y aquí vemos el estudio, vemos esta secuencia T2 en la cual vamos a ver una rectificación de la lordosis fisiológica con una discreta inversión que tiene foco en C5. Y aquí lo que podemos ver muy bien son los espacios intervertebrales entre los cuerpos, que aquí a nivel C5 y C6 muestra pérdida de la diferenciación del espacio con áreas que aparentemente muestran áreas de fusión, o sea, de una sindesmosis. Esto está relacionado con cambios morfológicos. Vean cómo el muro, perdón, la plataforma superior y la plataforma inferior de C5 y C6 respectivamente son más amplias que las plataformas restantes. Y ven aquí el espacio intervertebral que se logra dibujar, aunque no se define adecuadamente, lo cual nos indica que puede haber una fusión. En este caso, siempre que no haya antecedente quirúrgico, debemos de pensar en que hay una anomalía en la fusión de los cuerpos vertebrales, conocida como síndrome de Klippel-Feil, que ya lo hemos visto también en otras pláticas. Y aquí el otro hallazgo interesante que vemos es esta imagen quística, una imagen quística que se va a localizar dentro del conducto vertebral y, como podemos ver, tiene los bordes definidos con un contenido líquido homogéneo, hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. Los bordes son bien definidos. En la secuencia STIR podemos ver muy bien el contenido también, que es predominantemente líquido, homogéneo. Y vamos a ver que hacia lo que es el contacto con la médula espinal, vamos a observar algunos cambios pequeños que no están bien definidos en las imágenes sin contraste. Podrían estar relacionados con pequeñas estructuras vasculares observadas hipointensas en la secuencia T2 e hiperintensas en la secuencia T1. Aquí vamos a ver en las imágenes con aplicación de medio de contraste. Bueno, antes de las imágenes de medio de contraste, vamos a evaluar el plano axial. Y aquí, como podemos ver, vemos una característica importante de la imagen quística que se localiza en la parte anterior y, en este caso, lateral derecha, en relación con la médula espinal, observando aparente efecto de compresión. Sin embargo, aquí en estos cortes podemos ver muy bien que el quiste está comprimiendo y desplazando la médula espinal, pero hacia los bordes superiores el quiste va a mostrar una diferencia con el parénquima de la médula espinal. Ven aquí esta pequeña prominencia que nos indica que puede estar también relacionado con lo que sería el borde de la médula espinal. Esto nos indicaría que puede haber una localización del quiste intradural y extramedular, porque vemos que no está infiltrado el parénquima de la médula espinal, o sea que la tenemos fuera de la médula espinal, pero dentro del espacio en región intradural, ¿no? Y en las imágenes con aplicación de medio de contraste, vamos a ver cómo hacia la región de la médula espinal vamos a tener áreas de captación de contraste que más se van a relacionar con las estructuras adyacentes a la médula espinal y que podrían incluir las regiones de las leptomeninges y también la región de la paquimeninge. Aquí vemos muy bien también en el plano axial cómo la captación de contraste se localiza hacia la parte medial. Vean cómo está. En esta parte también debemos de recordar que tenemos la arteria espinal anterior y que esto también podría estar relacionado con pequeñas estructuras vasculares que están relacionadas con esta imagen, que es lo que debemos de reportar en el texto, ¿no?, de nuestro reporte médico. Entonces, pues tenemos ahí el efecto de compresión relacionado con mielopatía compresiva. Y tenemos la afectación de la entrada del foramen del lado derecho en C5 y C6 relacionado con los hallazgos además descritos. En este caso, debido a las características de localización, a las características estructurales
tras la intensidad de señal y a la presencia de una anomalía de cuerpos vertebrales, nuestro diagnóstico de sospecha principal va a ser con un quiste neuroentérico. Este es un artículo interesante que habla muy bien de este tipo de quistes neuroentéricos y, como podemos ver, una parte importante es que se van a asociar a anomalías óseas adyacentes o a nivel de lo que sería la imagen quística, que pueden estar relacionadas con espina bífida, hiposcoliosis, síndrome de Klippel-Feil, como en este caso, y algunas alteraciones también de fusión de elementos posteriores y alteraciones en la médula espinal, que en este caso solamente vemos la relación con el síndrome de Klippel-Feil. Y entonces, en relación con las características, pues ese es el diagnóstico. Aquí está una imagen que está en internet, de una imagen ya de la pieza durante la cirugía. Y este artículo también está muy bueno y establece específicamente del quiste neuroentérico y la relación con la anomalía cervical.